Hola, ¿Qué tal, mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel de León. Hoy estaremos hablando de Francisco Lindor y sus abucheos. Estaremos hablando de los Media Roja de Boston y estaremos hablando de una leyenda, ex leyenda de Grandes Ligas. Así que, pendiente a estas informaciones, antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Quiero recordarte que si este video llega a 4000 likes en tres días, estaré regalando 200 dólares y el ganador lo voy a sacar de los comentarios. Así que si quieres participar, dale like y deja tu comentario. De igual manera, también quiero decirte que si tienes algún negocio o algún producto que quieras promocionar por alguna red social. Comunícate con nosotros a través de nuestro Instagram. Megadivo 2515. Y ahí hablamos de negocio. Dicho esto, vamos con las informaciones de este video. Señores, este lanzador. Ex jugador de grande liga. Campeón de serie mundial. Eh? Pila de veces fue el juego de estrella. Debutó en uno de los equipos que está llamando mucho la atención. Es el equipo ese de, de Bananas. No sé si ustedes han visto este equipo que es así como el color tiene ahí, amarillo. Que está tomando mucha, mucho auge. Y este lanzador, Barricito, señores. ¿Se acuerdan de Barricito? Ese zurdo de, lo, de los gigantes de San Francisco. Tremendo lanzador, señores. Y creo que es Hall of Fame, si no me equivoco. ¿Eh? Vamos a escuchar esto, señores. Dice por aquí lo siguiente. Eh, la Sabana Bananas es el equipo. Se han convertido en el equipo favorito de los usuarios en redes sociales. Y ahora una leyenda de la MLB hizo su debut con el equipo de Nashville Nas, Tennessee en la Costa del Plain League. Esa es una liga, eh, la liga de Tennessee allá en el Coastal Plain League. El exjugador de los Gigantes y de los Atléticos de Oakland, Barry Cito, debutó el pasado sábado por la noche, dándole una gran sorpresa a los aficionados que se dieron cita para agotar todas las entradas de ese partido. Dice por aquí, el zurdo ayudó. Al céntrico equipo de béisbol ha asegurado una victoria de 4 a 3 sobre su archirrival los eh, los Party Animals tras permitir una carrera en su breve aparición. Además, después de su salida, Barricito, quien es conocido por sus habilidades musicales, se llevó su guitarra para cochar en la tercera base. Eh, dice por aquí que eh, no está claro si la aparición de Barricito con los eh, Sabana Bananas fue algo de una sola ocasión, ya que el juego del sábado fue solo una parada en, en el Banana eh, Ball World Tour en Nashville, ciudad donde vive el legendario lanzador. O sea que no se sabe si él seguirá jugando con los Sabana Bananas o si no, que simplemente fue... Este solo partido del pasado sábado. Ahí está, yo creo que Barricito. Si no está en el Salón de la Fama, ya. Yo entiendo que él puede ser el Salón de la Fama. Creo que tiene numerito para hacerlo. Pero hay que ver. Pasando con otras informaciones, señores. Vamos a hablar de mi equipo, promedio arroba de Boston, señores. Y vamos a hablar en específico de este pelotero. ¿Qué pasa? Que este pelotero fue. Su contrato fue extendido por el equipo de los Medias Rojas de Boston. Una persona que tiene bastante tiempo que no juega. Entonces, Shane Bloom, uno lo encuentra raro que le hayan extendido el contrato. Sin ni siquiera este pelotero estar muy presente en el equipo. Vamos a escuchar de quién se trata. Dice por aquí lo siguiente. Los Medias Rojas de Boston anunciaron el pasado sábado 3 de junio, dígase ayer... La extensión de, de, de contrato de uno de sus jardineros que había pensado en el retiro recientemente, y el director de operaciones, Jane Bloom, explicó por qué tomaron esa decisión de extenderle el contrato. De acuerdo a Chris Cotillo de MassLife.com, el ejecutivo reveló por qué le dieron a Rob eh, Ref un contrato hasta el 2024 con una opción del equipo por un año más. O sea, sería hasta el 2025. Depende si ellos eh, ejercen la opción en el, los, eh, del equipo para el 2025. Dice por aquí lo siguiente: El cuerpo de trabajo, desde que se puso nuestro uniforme, habla por sí mismo. No todos pueden mostrar esa consistencia, incluso cuando el tiempo de juego es inconsistente. O sea, ellos. Chain Bloom dice que este es un pelotero consistente. Pero a él no se le da mucho juego en el equipo de Boston. Dice que por aquí que Rev Snyder, de 32 años de edad, solamente ha jugado 92 juegos con los Medias Rojas de Boston durante las últimas dos temporadas. Batió para 2.84 con un OPS de 791, con un honrón y 17 carreras impulsadas en 100 apariciones en el plato esta temporada en el 2023. Ha rotado en los jardines esta temporada con Alex Verdugo y más ataca Yoshida. Así que, dice que cada vez que hacemos este tipo de tratos con un jugador, se trata del jugador y de la persona. Desde que Rob Snyder llegó aquí, ha hecho muchas cosas para ayudarnos a ganar partido en ambos lados de, de la cancha, como dicen, dijo Shane Bloom. O sea que este jugador a la defensiva ha ayudado a que el equipo gane y a la ofensiva también ha hecho su trabajo razón por la cual el equipo de los medias de boston le ha extendido el contrato a este jugador pasando con otra información señores vamos a hablar de nada más y nada menos que francisco lindor qué pasa señores ustedes saben que o para los que no sepan el equipo de los med de nueva york ha estado pasando un momento desagradable desde que comenzó la temporada. Y uno de ellos que está en un slowm profundo es el shortstop de los Mets. Francisco Lindor, que por su propio fanático es abusado de manera constante por el mal desempeño que está teniendo esta temporada. Pues resulta que Francisco Lindor se... Desahoga y le responde a los fanáticos sobre esta situación que él, que él está viviendo en el City Field de los Mets de Nueva York. Vamos a escuchar esta información. Dice por aquí lo siguiente: Los Mets de Nueva York han sido uno de los equipos que, ha, que han quedado a deber durante la temporada 2023 de la MLB y, en especial, una de sus superestrellas ha estado muy por debajo de su nivel, por lo que los aucheos de los aficionados comienzan a surgir en el City Field. Tras la derrota de los Mets ante los azulejos de Toronto el pasado sábado, dígase ayer, en lugar de pedir que los aficionados no hicieran eso, Francisco Lindor entendió por qué reaccionan de esa manera. Y esta fue la respuesta que le dio Francisco Lindor a los reporteros no quiero bloquearlos. Están expresando su frustración y los escucho. Estoy allí con ellos. Solo tengo que mejorar", declaró a los reporteros Francisco Lindor. Dice aquí que Lindor está bateando 164 señores en 15 juegos desde el 18 de mayo, incluyendo de 0 0 de 15. En sus últimos cuatro partidos, o sea, señores, en sus últimos cuatro partidos no ha conectado de G. está de 0-15. Y dice Francisco Lindor lo siguiente para culminar: Esto es béisbol, es una de esas situaciones en la que estoy en caída, es una pelea constante que estoy peleando cuesta arriba, es frustrante porque no obtengo los resultados que yo quiero. Pero tengo que confiar en el proceso y saldrán cosas buenas. Concluyó Francisco Lindor. Esto mayormente siempre sucede. Siempre sucede que en un En un X o Y tiempo, los fanáticos cuando ven que una de, su, de tus superestrellas no está a nivel, comienzan a hucharlo para que... De una manera u otra el Tigre coja presión, pero lo que yo siempre me he dado cuenta de que esto siempre mayormente sucede con los fanáticos de los yankees. ¿eh? Y no de los yankees también, para decirlo de una mejor manera, el fanático de de, de, de Nueva York. En los Mets y en los Yankees. Ocurren eso muy a menudo. Que es aguchado por su propio fanático. Y que ahí está, señores. Esta fue la respuesta. De Francisco Lindor a los fanáticos que lo han estado abuchando. Así que me gustaría saber que ustedes opinan al respecto. Su comentario es muy importante. Me lo pueden dejar por ahí debajo en la cajita. Como siempre, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Denle un buen like y compartan este contenido. Así que bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima.